Hey, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Qu'est-ce qui s'est passé? Je peux même pas le dire. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Comment ça s'est passé? Y lo que estamos observando y escuchando son los momentos más difíciles. Nos vamos a bajar el audio, por favor, lo vamos a mantener para que usted escuche el pánico que se vivía en esas horas. Justamente son las primeras imágenes tomadas de este terrible día, de 3 horas de absoluto terror, de una psicosis realmente pocas veces vivida, como relatan la mayoría de los franceses. Hay algunos videos amateur que inmediatamente circulaban por redes sociales y llegaron a los principales medios de comunicación de la capital francesa. Un día viernes por la noche, cuando la mayoría de los parisinos y los turistas asisten a los distintos lugares, y ahí podemos observar y usted escuche justamente cómo los impactos de bala lamentablemente terminaron con la vida hasta el momento de 129 personas, 352 heridos por ataques en Francia, 99 en estado de suma gravedad. 14 sospechosos fueron detenidos en Francia y en Bélgica. Un periodista que estaba en esta sala de conciertos relata cómo estas personas ingresaron y a sangre fría empezaron a matar a estas personas que intentaban escapar de una u otra manera de este lugar. Realmente impactantes las imágenes, el dolor, el terror que allí se vivía, sobre todo porque, como recién comentábamos, después de los atentados ocurridos a esta publicación hace meses atrás, esto sucedía a pocas cuadras, en el área donde hace algunos meses atrás también se vivía esta jornada de terror y de pánico en la capital francesa con estos atentados. Francia está siguiendo las huellas terroristas en Bélgica y reiteramos, los operativos dejan 14 detenidos tras los ataques. Ahí vemos justamente mientras usted puede escuchar ahí el sonido exactamente del bombazo cuando se estaba llevando a cabo este partido de fútbol en este estadio donde se jugó la final de fútbol de Francia. Imágenes como miles que han recorrido, por supuesto, y que están en las redes sociales. Impactantes hechos, sin duda alguna, y seguimos hablando de este tema, ya que tras varias reuniones durante todo el fin de semana, el gobierno francés encabezado por François Hollande declara la guerra al Estado Islámico, conocido también como ISIS, y han iniciado ya bombardeos a una de las ciudades bastiones en Siria. De momento se han identificado a los autores del hecho, quienes son de nacionalidad francesa. Además, un fuerte desplegado policial cierra las fronteras y ha pedido la cooperación para poder atrapar a otros autores, dentro de lo que se encuentra también ciudadanos de Bélgica. Total de 103 víctimas de la tragedia han sido identificadas y cerca de 20 extranjeros figuran entre los muertos. Ya fueron confirmadas muertes de ciudadanos de Bélgica, Alemania, España, Portugal, Rumanía, Inglaterra, Túnez, Chile, Argelia, Marruecos y México. Entre los más de 350 heridos hay estadounidenses, holandeses y 3 brasileños. Francia y los países vecinos están a la caza de sospechosos de estar involucrados en las acciones reivindicadas por el grupo Estado Islámico. 2 días después de los atentados, los investigadores encontraron 2 vehículos utilizados por los terroristas con armas en su interior, lo que refuerza los temores de que haya cómplices en libertad. Uno de los autos fue hallado en un suburbio de París con varios fusiles de asalto Kalashnikov, el mismo tipo que los usados en los ataques. En total, las autoridades creen que 3 equipos de yihadistas estuvieron involucrados en los ataques. 7 de los atacantes habrían muerto.
Bueno, y la respuesta internacional a los ataques en París ha sido contundente. Cientos de ciudades alrededor del mundo han colocado la bandera francesa en sus sitios más emblemáticos. Guatemala se sumó, por supuesto, al repudio internacional con un comunicado lanzado ayer por la Cancillería en el que señalaba su condena enfática a este ataque terrorista. El mundo se solidarizó con Francia tras los ataques llevados a cabo por el grupo Estado Islámico en París. En Israel, miles de personas marcharon en honor a las víctimas. El primer ministro Benjamin Netanyahu dijo que Israel está con Francia en la lucha contra el terrorismo islamista radical. Varias ciudades del mundo expresaron su apoyo a los franceses, que han sufrido el peor ataque terrorista de su historia. Londres iluminó sus monumentos con los colores de la bandera francesa. La puerta de Brandenburgo en Berlín también lucía los colores azul, blanco y rojo. El balance más reciente arroja un total de 129 muertos y 352 heridos, 99 en estado grave, tras los ataques coordinados en París. Según las autoridades francesas, un total de 3 equipos terroristas participaron en los ataques y un total de 7 de sus miembros resultaron muertos. Cuando son las 6:08, también tenemos que hablar de lo que está sucediendo en Guatemala, y es que el comisionado internacional contra la impunidad en nuestro país, Iván Velásquez, reiteró la necesidad de crear un impuesto para la seguridad y el fortalecimiento del sistema de justicia. Velásquez trató de explicar que si bien la iniciativa ha creado polémica, es la única opción para reducir los altos niveles de criminalidad y corrupción en nuestro país. El señor presidente electo va a tener una gran dificultad, como lo mencionaba ahora, porque es necesario arbitrar recursos. Y entonces la posibilidad de liderar esa obtención de recursos desde los escenarios que el señor presidente pueda vislumbrar, que en las relaciones con el Congreso, que en las discusiones con los empresarios, pero lo que sí hay una certeza es, si no se fortalece el sistema de justicia, la lucha contra la impunidad es un discurso. Y bueno, seguimos con la información nacional. Tras un año lleno de casos presentados ante los tribunales, la CICIG ha dado un balance de su trabajo en este año 2015. De acuerdo con su titular, el ente internacional va a profundizar sus investigaciones en las aduanas y pretende incrementar su presencia en las municipalidades, porque la intención fundamental es comenzar a investigar también células de corrupción en municipios importantes del interior del país. Pequeña investigación dentro de la complejidad del sistema aduanero y tributario, y pretendemos vincularnos con mayor profundidad a esa investigación. También se tiene contemplado abrir investigaciones de corrupción en las municipalidades. CICIG y FESI tienen absoluta imposibilidad de acometer ese trabajo en su integridad. 338 municipios, no tenemos capacidad para 10 investigaciones simultáneas de municipios. Por eso se tiene proyectos junto al Ministerio Público para realizar investigaciones de 3 o 4 municipalidades que servirán como una matriz de investigación de la corrupción municipal, que se realizará desde principios del próximo año. Y pese a los constantes reclamos de organizaciones de pacientes con VIH, el Seguro Social solo podrá abastecerse para atender a quienes padecen de este virus con medicina para cerca de un mes. Desde la semana pasada, las advertencias por la falta de antirretrovirales habían aumentado, pero el ICS asegura que debido al costo de estos fármacos no puede darse una atención inmediata. ¿Qué ocurre? Que en Guatemala solamente hay 3 líneas de medicamentos. En otros países hay hasta 17. Si no te hace esta, pasan a esta, a esta, a esta, a esta o a esta. ¿Sí? Al no haber un medicamento, que es el que tenemos ya 33 días de no tener, que es la amibudina y que juega con diversos esquemas, hay rompimiento en los diferentes esquemas de medicamentos. Esto crea resistencia y vulnera la salud del paciente.
confirmar con el director en funciones y él nos confirmó que ingresaron 200.000 tabletas este día. Por motivo de que es un medicamento de un costo alto, estamos estimando que dure entre un mes y medio, pero precisamente hoy en la tarde ya tenía reunión el director en funciones, el director administrativo y la jefe de farmacia para establecer la elaboración de nuevos pedidos para garantizar el abastecimiento. Damos vuelta de página, iniciamos a hablar de las noticias departamentales, lo que sucede en el interior de nuestro país y utilizamos esta herramienta de prensa libre, la sección departamental, para conocer esta información. Priorizan educación, salud y agua en Tubada. Alcaldesas electas comentan sobre sus metas. Hay pocas excepciones, como en Antigua, donde enfatizará orden y seguridad. Y vemos entonces ahí en las imágenes a las jefas ediles electas en la provincia: Blanca Alfaro de Escuintla, Blanca Mendoza de Retaluleu, Miriam Janet Ordóñez de El Progreso, Shelly Beatriz González de Quetzaltenango, Lilian Irlanda Popcoy de Alta Verapaz y Estela Gabriela López de Chávez del departamento de Retaluleu de igual manera. Y debido a las operaciones de varios grupos del crimen organizado en el occidente del país, la Fiscalía General y la CICIG anunciaron que iniciarán operaciones en Quetzaltenango. El enfoque central de esta delegación investigadora serían las municipalidades y sus funcionarios. Veamos. Velázquez, comisionado de la CICIG, asegura que esta Fiscalía investigará diferentes estructuras de corrupción en instituciones gubernamentales como municipales, donde la impunidad se ha hecho presente y ha afectado. Hay estructuras vinculadas con el crimen organizado, es decir, temas de narcotráfico, de trata de personas, grandes fenómenos de corrupción en los que aparecen efectivamente estructuras que se han consolidado en la región. Esta fiscalía trabajará conjuntamente con el Ministerio Público en busca de la desarticulación de bandas criminales que han impedido el desarrollo del país. Casos que están asociados con estructuras criminales incrustadas en el Estado guatemalteco. ¿Podría hablar del caso Fonapaz, que fue cerrado? No hay excepción. No podemos en este momento indicar qué casos, pero sí que se refieran a estructuras criminales incrustadas en el Estado guatemalteco. La Fiscalía será inaugurada a finales de enero del 2016. Y atenderá casos de corrupción de la región altiplano. Adelante estaremos ampliando la información de las noticias de lo que sucede en el interior de nuestro país. Bueno, gracias Lorraine. Vamos a seguir analizando, por supuesto, el tema del día. Ya se viene el bloque de internacionales. Hablaremos con el embajador de Guatemala en Francia y otros temas que vamos a abordar. Exactamente, eso será enseguida, pero hay temas de salud y muy interesantes. Adelante, exactamente, Cristal. Siempre en el tema de Guatemala. Y le contamos que este fin de semana los pobladores de San Juan el Obispo celebraron su feria anual del níspero, este pequeño fruto amarillo que se cosecha en muy pocas partes del país y que les da un motivo más para festejar a los habitantes de este municipio en Zacatepec. La celebración del Festival del Níspero en San Juan del Obispo se realiza en agradecimiento por la cosecha de este fruto que se produce únicamente en esta región, a la falda del Volcán de Agua. Estamos en San Juan del Obispo, que es una tierra conocida por el obispo Francisco Marroquín, por el legado histórico que nos dejó, la iglesia, su museo. Estamos celebrando el tercer Festival del Níspero en honor al fruto líder de la comunidad, con el objeto de presentarle al público en general tanto el fruto como una oportunidad para negocios, para que se concerten cadenas productivas con nuestros vecinos, así como los diferentes productos que ya elaboran como eso. Turistas nacionales y extranjeros se acercan para degustar de la variedad de productos que los comerciantes tienen a la venta, pero el principal es esta jugosa fruta. Nosotros vamos al campo, cortamos el níspero, tenemos que clasificar el níspero, vendemos, lo traemos, lo pelamos, le quitamos la semilla. Luego lo tenemos tenemos en su, como esto no tiene cítrico, entonces le ponemos limón para que no nos cambie de color. Ya luego lo ponemos, lleva su proceso.